Hablábamos en nuestra nota editorial de Emerald Energy del peligro de que sea el principio del fin de la inversión extranjera en el petróleo en Colombia. Quiero preguntarle además si hicimos la averiguación de los daños que se pudieron causar en las instalaciones físicas de Emerald Energy, ¿o no hubo daño? Sí, señor. Hubo averiguación, ayer estuvimos preguntando sobre el asunto, nos comentan que los daños sobrepasan los 30 millones de dólares por cuenta del ataque vandálico, porque recuerde usted, le prendieron fuego a las instalaciones y dañaron importantes equipos de trabajo que tenía Emerald en esa zona de Los Pozos, muy cerca a San Vicente del Caguán. 30 millones de dólares, hágame el favor. ¿Cuál es la próxima compañía que va a invertir en Colombia? Tenemos que preguntárselo al presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, al doctor Lloreda, para que nos diga cuál es el ambiente de inversión que hay entre sus asociados después de los acontecimientos de Emerald Energy. ¡Qué horror! La compañía 31 del mundo, una compañía gigantesca de origen chino. Vaya, vaya, vaya. Bueno. Queridos amigos, lo que ocurrió en Los Pozos, Caquetá, con Emerald Energy, una compañía de la que no se ha dicho mucho, de la que se sabe muy poco porque la gente no quiere investigar, es de una gravedad extraordinaria. Emerald Energy es la compañía 31 del mundo, según el estudio que tiene Forbes en la materia de las 500 compañías más importantes del mundo. Es China, y tiene un potencial gigantesco. Produce una enorme cantidad de dinero cada año, tiene una significación económica grandísima, Emerald Energy, la compañía que fue asaltada por unos hombres en Los Pozos, Caquetá, sin que hubiera quien los estorbara. El ministro del Interior, que tiene una linda manera de no enterarse de las cosas que le pasan a este país. Alguien decía que las mujeres, hay algunas mujeres, tienen una manera muy especial de no darse cuenta de las familiaridades que los hombres se toman con ellas. Bueno, pues lo mismo pasa con este ministro del Interior, que tiene una linda manera de no darse cuenta de lo que todos los colombianos se han dado cuenta. Él no supo que estaban humillando a los policías, no. Él no oyó los gritos desgarradores de esos policías que llenaron todos los ámbitos del país pidiendo socorro, preguntando si los iban a dejar matar a todos. Ya habían matado a uno. Asesinaron a un suboficial de la policía y los demás no estaban armados. ¿Pero esto cómo es? Para proteger unas instalaciones petroleras de la importancia de Emerald Energy, unos policías desarmados y un destacamento del ejército con la orden de no intervenir. Entonces hicieron lo que les dio la gana con Emerald Energy. Parece que los daños son inmensos, que vale miles de millones de pesos arreglarlos. Señores, esto tiene una importancia fundamental. Gustavo Petro ha dicho que la gasolina y el carbón, el petróleo en general y el carbón, son peores que la cocaína. Lo ha dicho tranquilamente, lo ha repetido y está librando esa batalla. Y entonces uno se pregunta, ¿esto de Emerald Energy fue una confabulación entre el gobierno y unos grupos de supuestos campesinos o guardias campesinas o miembros de las FARC o narcotraficantes, vaya uno a saber cómo se los califica mejor, para espantar la inversión extranjera en Colombia? Es posible que lo estén logrando. No hay un inversionista extranjero en materia petrolera que tenga viaje para Colombia. No lo tiene. Ya le han dicho que no le va a dar concesiones. Pero además, lo que les puede pasar es absolutamente inaudito, porque los ejecutivos de Emerald Energy también fueron secuestrados. Cerco humanitario, señor ministro del Interior, también para los ejecutivos de Emerald Energy, mientras hacían con la compañía los 5, 6 o 7 mil hombres, vaya uno a saber finalmente cuántos fueron, que con armas en la mano hacían lo que les daba la gana en Los Pozos, Caquetá. ¿Va a venir alguien a Colombia en esas condiciones? ¿Se va a mantener la inversión extranjera en Colombia? La inversión extranjera que depende en gran parte de lo que se puede hacer en materia petrolera. No está viniendo inversión para crear nuevas empresas y nuevas industrias, y ahora menos, cuando estamos en vísperas de una reforma laboral, estamos en vísperas de una reforma tributaria,
lo primero que pregunta el potencial inversionista es cuáles son las condiciones tributarias y cuáles son las condiciones económicas en las que va a desarrollar su negocio. Le dicen qué está pasando en Colombia y dice, vuelva a la página y nos vamos para otro sitio. Lo que puede mantener en algo la inversión extranjera es la inversión petrolera, porque tiene difícil retorno. La gente que está metida en el negocio, para mantenerlo, tiene que hacer inversiones muy importantes para mantener activos los pozos, para mantener activa la exploración que se necesita para conservar el nivel de producción y para hacer las explotaciones consiguientes. Eso va a seguir sucediendo después de lo que pasó con Emerald Energy. Supongan ustedes, queridos amigos, pónganse en el plan de un ejecutivo de una de las compañías que tiene su dinero arriesgado en Colombia en un negocio petrolero. Y le pasa esto, y averigua, y sabe que a los ejecutivos los dejaron a merced de los que se levantaron con las armas en la mano para humillarlos, y que los tuvieron secuestrados, y que tenían supuestamente un destacamento de policías que los protegiera, policías que estaban desarmados, que tenían armas como para disolver una manifestación en una ciudad cualquiera del país. No tenían armas para defenderse de la guerrilla y permitieron que secuestraran a las policías y que le causaran graves daños a la estructura productiva de Emerald Energy. ¿Van a venir a Colombia? ¿Van a insistir en el trabajo en Colombia? ¿Estamos matando la gallina de los huevos de oro? Claro, en este momento tenemos muchos dólares. El precio del dólar está bajando. Miren la cantidad de dólares. ¡Cocaína! ¡Cocaína! ¿Vamos a reemplazar la producción petrolera con la producción de cocaína? Le estamos haciendo a la cocaína todos los pases de torero para dejarla pasar, para que vaya magnífica a la mano del torero que le hace con el capote o que le hace con la muleta el pase respectivo para que siga adelante. La cocaína es el gran negocio. El petróleo, un negocio arriesgado. Y desde lo que pasó con Emerald Energy, un negocio casi suicida. Señor ministro del Interior, solo usted no supo lo que estaba pasando en Emerald Energy. Los colombianos, todos, sabemos lo que pasó. Y sabemos los daños que ya se causaron. Y tenemos que comprender cuál es el ambiente que se vive dentro del estrecho mundo de los inversionistas en petróleos con respecto a Colombia. ¿Van a seguir llegando? ¿Van a seguir llegando las inversiones extranjeras a Colombia? ¿Van a insistir los que tienen pozos petroleros en su explotación a sabiendas de lo que les puede pasar en cualquier momento, sin que tengan respaldo de la fuerza pública, sin que nadie los defienda, librados a su suerte? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque estamos jugando con fuego. La situación del país es muy grave. La inversión extranjera se acabó y solo queda la muy comprometida inversión en temas petroleros. La inflación está subiendo y está subiendo de manera grave. La producción agrícola viene decaída y lo peor está por llegar. Y nos anuncian una reforma laboral que puede ser peor que todo lo que ha pasado. Peor que la reforma tributaria, peor que la reforma a la salud. No hay situación, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar. Estamos jugando con fuego. Lo de Emerald Energy no se ha visto suficientemente. Nadie sabe qué es esa compañía. Les repetimos, la número 31 en el mundo, una compañía gigantesca de origen chino que fue librada a su suerte por el gobierno colombiano, que no la supo defender, que no la supo proteger. Cuando la atacaron, y la atacaron gentes provenientes de muchas partes, que hicieron larguísimos recorridos, que tuvieron que ser conocidos por el gobierno nacional, por despistado que sea su ministro del Interior o su ministro de Defensa. Estamos jugando con fuego. ¿Qué va a pasar con el futuro de la inversión extranjera en el país? Una pregunta con una respuesta lamentablemente catastrófica.